We have had some technical problems. Empezar a grabar el podcast. Vamos a romper y a rajar. Exacto. Tú no eras parte de la conversación interesante y con esa frase me imagino que también. Sí. Que vamos a romper y a rajar. Oye, esa vaina. Hoy es el día de eso. Estamos haciendo el podcast el día de San Valentín. Exacto. 2023. Está bien, pero la gente lo oye después. Sí, después. Pero yo rompo y rajo. Ay, Dios mío. Con tu mamá, asqueroso. Porque ahorita. ¿Qué con tu mamá? Exacto, porque yo lo llamé ahorita y quien me contestó fue la mamá. Dale, rompe y raja. Rompe y raja. Lucio. Ahí la mamá lo pone a jugar con una fruta que se llama algarroba, que la apestosa, la miel de gato. Hay que romperla y rajarla y sacarle la semilla para... Anyway, ¿qué tal, mi gente? Feliz día. Gracias, saludos. Hay que hacer una pausa, ¿verdad, Leo? Sí, una pausa. Ok, so vamos a hacer una pausa y entonces volvemos ya mismo con el... ¿Cómo se llama el show? El podcast. El podcast, sí. Right. Yeah. Yeah, bien, bien, bien. No, todavía hay que hacer la pausa primero. Sí. Yeah. Entonces, Menez, I never met him, but I hear he left some pretty big shoes to fill. Let's get one thing straight. You're never gonna fill Menez's shoes. Menez always shot straight from the dick. I don't think we have any music because, you know, I forgot. Okay, so... ahorita vamos a hablar de... ¿De qué era que dijimos que íbamos a hablar? De una vaina de Hitler interesante que estábamos hablando. Sí. Pero ahora mismo estábamos hablando acerca de la cultura japonesa y eso, de lo disciplinado que son esa gente. Sí. Bueno, que tú ves que ellos ven un juego de fútbol y al final son la única gente que se queda en las gradas recogiendo la basura que ellos dejaron. Y llevan ya dos mundiales haciéndolo. Sí. Dos mundiales seguidos que van y limpian todo alrededor, pero eso en el fútbol no les ayuda. ¿Por qué? Porque le falta viveza. Ya, la agresividad. De, exacto. You think they're too nice. They're too nice. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta cuando juega un equipo de Japón con uno de Sudamérica que le falta esa viveza, esa gauchada. Sí, o sea, ya, yo entiendo. ¿Qué? ¿Gauchada? ¿Qué es eso? Sí, es como un boxeador que sea cortés. Exacto. You know? Agallas. Agallas. Sí. Right. No, ellos son bien disciplinados and they don't play dirty and none of that shit. Luis, but they do it in every sport. ¿Tú nunca has visto un juego de béisbol de Japón? Cuando un pelotero de ellos da un jonrón, le tiran peluche y le tiran de cuanta madre hay celebrando el jonrón. That's crazy. ¿Dónde es que tiran? ¿En qué juego es que tiran en hockey? ¿Que tiran pulpo? Where is that? En Detroit. En Detroit, right? Yes, Detroit. ¿Por qué tiran pulpo? Like, tiran literalmente pulpo, no peluche. They're probably dead already, but... No, al principio pobrecito. Eran, pero ahora creo que son peluches, right, Speedy? I think so, yeah. Yeah, pero la gente al hielo tiraba. Yeah, son en Detroit. Y después te tiran, si tiras tres goles, Luis, en hockey, it's called a hat trick. Todo el mundo viene y te tira la gorra de ellos. Todo el mundo que tiene una gorra puesta en hockey, te la tira al hielo. A mí lo que yo no entiendo todavía de hockey es la vaina de las peleas, que son legales dentro del juego. Son legales hasta que uno cae al piso. What do you mean? Cuando la rodilla le toca el piso, significa que ahí para. So ahí se meten los referees a separarlo. Really? Sí. Like they have their own rules, tienen su propia regla durante las peleas. But they can fight. Sí. Y es perfectamente legal hasta que uno de los dos toca el piso. Toca el piso. Es like a knockout. En boxeo usualmente lo que espera un ratico y si no te levanta en 10 segundos, de dinero. Y ese es el único deporte, Luis, donde le pagan a lo que le llaman un goon. Sí. Buen dinero para repartir pescosas. De verdad, what do you mean? O sea, un tipo que no juega, que a lo mejor no juega buen hockey, pero da buenas pescosas. Que no sabe patinar. Yeah.
Ese es el trabajo de él. He's the enforcer. No juegue. He's the enforcer, the goon. Qué salvaje esa vaina. Oye, si yo no entiendo por qué tardaron tanto en darle licencia al MMA en algunos estados, like New York. New York fue de los últimos estados que le dio permiso a... Porque Luis, al principio... Yeah. Yo quisiera que tú hubieras visto MMA cuando primero empezó. Sí, yo vi un documental de esa vaina. It was brutal. Y lo funny es que el tipo que creó el MMA se retira porque se encojona cuando el muchacho que lo hizo crecer comercialmente empezó a poner reglas para complacer los estados y poder coger licencia para poder, you know, comercializar. Son tipos de, yo no hice esta mierda para poner reglas. Hacer dinero, pues tú no quieres hacer dinero. Porque eso... No, he didn't. He left. No, oh, mira. No, y pero ¿qué pasa? Le cambian la idea, le cambian lo que él tenía en su mente. Porque una de las primeras peleas era un gordo como 800 libras con un flaquito. Eso es lo que yo iba a decir, Pedro Pendejo. Allá en Puerto Rico llevaron a Pedro Pendejo del barrio contra un tipo de 400 libras, Luis. Oh, that was part of the no rules thing. Exacto. Que tú podías pelear. Porque es como cuando este se hizo famoso. Tú te das cuatro cervezas y dices, ¡ay, yo le agarro a ese cabrón! Pues vaya. Y cuando sos grandote, la mayoría quieren pelear con vos. ¿Viste? Right, right. Así fueron que se hicieron famosos Tank Abbott, Kimbo Slice. Kimbo Slice. Yeah, tipos así fue que se hicieron famosos. Porque si tú ves ahora el MMA de ahora comparado con el... Estos tipos van al gimnasio, estos tipos entrenan. Aquellos se metían a repartir pescosas, vamos. Sí, sí, sí. Este está... Sigue siendo más interesante que el Pregunta, boxeo. Pregunta. ¿Le hacen prueba de droga? Sí. Ok. Yep. No, porque sí, está prueban, salvaje que hagan drogados. Sí, prueban droga, la prueba, a ver si está buena. No, señor. Esta sí, esta no. ¿Quién llegó? ¿Llegó tarde? No, estaba afuera fumándome una vainita esa que ustedes fuman, frustrado porque no me avisaron que venía a visita. Pero venga acá, señores Leo, estamos en familia. ¿Eh? Sí, no, la gente que se aparece sin avisar, yo no confío. Sin avisar, él avisó lo que no le avisó a usted. Exacto. Usted no tiene celular. El celular lo tengo yo, míralo aquí. En la punta de huevo tengo el celular. Señor, pero Dios mío. ¿Qué es celular? ¿A quién se la dedica esa de celular? El celular que tiene, Carmencita linda. Ay, hola, yo ya. Ya la daña, cabrón. Ya mismo me lo como cuando me lo ponga en la boca. Ay, 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 ay. Carmen, querida, vamos al condones, no se me pega así. ¡Ey, ey, ey! ¡Pero no! ¡No! ¡Diablo! ¡Wow! Dile a tu mamá que le canté una canción. ¡Cállese la boca, no le voy a decir nada! Si me callo, no puedo cantar. Estúpido. Ridículo. Right. So, anyway, empezamos con los japoneses. Sí, con los japoneses, limpiando. No, porque hay un tipo que sugirió recientemente de que deberían a los viejos en Japón deberían matar, deberían hacerle la eutanasia. Es la manera bonita de matar a la gente médicamente. Because hay una sobrepoblación de gente vieja, los jóvenes se están yendo. A lot of countries have that problem. Sí. España creo que también es el problema. Pero la diferencia de Japón es que en Japón los viejos son adorados. Sí. O sea, los respetan. Cuando tú eres OG, you know. De los originales. Sí, la gente, you know, the founders o la gente vieja, you know, they're very respected, you know. O sea, tú puedes ser un tipo, un CEO de una compañía, un monstruo, pero si tú ves al fundador, aunque el tipo esté retirado, tienes que bajar la cabeza delante de él y esperar que él te hable. O sea, it's like they really respect all people. Por ende, el gobierno lo mantiene también. Se aseguran que estén bien alimentados y toda la vaina, y los viejos duran 100 años, y eso es un problema. That is a problem. Una sobrepoblación de viejos, pero ahorita va porque mira, Japón is not really a big country. Japón es isla, no es un país que sea extremadamente grande. Tienen una economía bastante fuerte para la cantidad de gente que vive allá, pero tampoco la gente se casa allá, es un lío. Para casarse. De ahí no era que estaba el uno esto de dinero que quería que la hija se casara y la hija era lesbiana. Ese era chino. Ese era chino. Bueno, chinese. Y en China fue también, Luis, que tenían prohibido tener más de un hijo.
También, pero eso fue en China. China, sí. Pero China. Estamos hablando de Japón. Ay, Dios mío, señor. Problemas. Diciendo, ¿se no parece? Porque ustedes no aprovechan que él está viajando y le cierra la línea. Y dice, ay, no, no, se cayó la línea. Mala conexión. Hello. Porque uno está hablando. Ustedes a veces, dicen una venita inteligente. Y yo también echo para atrás, para no cagarla. Pero este mamagüevo no tiene tú, señor, esa conciencia. Yo tengo la sabiduría de cuando están hablando algo inteligente, me retiro. A veces. ¿Ah? Pero ¿a este no, que este se queda y viene y dice, oh, ¿qué dijo ahorita? ¡Rompe graja! ¡Qué mierda es! Sí. Ya. So Japón tiene ese. Viene un tipo y sugirió que matara a los viejos y ahora está en controversia. Sí, hizo ahí el profesor, right? Está bien, pero el tipo no tiene poder ni un carajo. Sí, pero tiene razón al fin del día. Si no están ayudando a nada, el gobierno lo está manteniendo. Yeah. ¿Entendés? Al fin del día. I mean, sí, si yo llego a ese momento, chao. Matar a un ser humano, porque sí. Pero porque está viejo nada más. Yeah. Yeah. No, well, try to live a good life. The Purge. Tienen que hacer la vaina de The Purge. Estaba sugiriendo un nombre ahí que ellos tienen para un orquili. No sé cómo es que se llama. Harakiri. Ya. Yeah. ¿Cómo es que hacen los samuráis que se matan ellos mismos cuando pierden el honor? Ok, hablando del honor. Vos llegaste a escuchar del japonés ese que se perdió y tiró una bomba en la Segunda Guerra Mundial. No. Ok. Cuéntame. Un japonés que sale, un kamikaze, right? Tira una bomba en like Billings, Montana. Que solamente esa ciudad sabe que esa bomba cayó. Oh, wow. Right? Porque yes. Después de news nunca salió. Entonces, a los 50 años, lo invitan otra vez a él y él viene con su sword porque él cree que se va a poner a pelear con toda esta gente. No. Porque lo había bombardeado. Y esa espada está en la librería pública de ese pueblo. Pero ese viejo está loco. Él creyó que lo mandaron a buscar para pelear. Exacto. Y por eso lleva la espada. La Segunda Guerra Mundial no se ha acabado todavía. Hasta que yo lo peleé. Bruce Lee se cree. No, Bruce Lee era chino, pero bueno. Pero qué malo tenés que ser para tirar una bomba y que nadie supo de esa bomba. Solamente no hay que estrés, cabrón. Tú vives en tu vida que te llaman de Estados Unidos al pueblo donde tú tiraste la bomba. Y dice, tengo que llevarme la espada porque eso es para pelear que me están llamando. Pobre viejo, no puede ni que... Pero oye, pero déjame decirte, aquí ha pasado, los japoneses tiraron bombas aquí que no explotaron, right? Uh-huh. Y yo me acuerdo un caso de hace maybe 10 years ago, una familia que fue a las montañas, you know, to hike and camp. Sí, sí. Ajá. ¿A dónde? ¿En Japón? En Estados Unidos. En Estados Unidos. No me acuerdo dónde era, I think it was California or something. Y de momento el carajito explotó. ¿Qué? Porque el carajito se puso a caminar y I think it was the kid that exploded. Pisó en un sitio donde la bomba esa, parece que el terreno se había erosionado. Okay. Había una bomba de esa, era una bomba redonda. Ajá. Y entonces con mucha pullita, no era afilada, sino que cualquiera de esas que tú pisaras hacía que explotara la bomba. Entonces dicen que eso, que Japón tiró muchas bombas que no nos dimos cuenta y están regadas por algunos parques y eso en el área oeste. Eso pasó mucho en Italia. Yeah. El hermano de mi abuelo murió por eso. Él estaba donde ellos vivían en Italia, en Roma. Había una bomba que habían tirado, creo que la Primera Guerra Mundial, y el chabón se sentó y chao. Wow. Se sentó en los hombros. No todo el mundo que está explotado se muere. Mira la mamá de este. Se esperó. Pero señor. Estúpido. Oh my God. Y cuando vos te sentás, también revienta. Se sienta aquí, sí, porque este huevo explosivo que yo tengo. Leo. Ya, ahora. Y hablando de los japoneses. Yo le dije que yo me voy a. Si están hablando de inteligente, me voy a sentar y no voy a decir nada. Ya, yeah, go ahead. Hablando de los japoneses, de los chinos, con esta cuestión de los objetos que... Los japoneses no tienen nada que ver con eso, Aldo. Pero yo that's no he racist. Terminado. That's really racist. No, go ahead. Que estoy diciendo que, hablando de... Porque hablamos de los chinos también, de ellos estaban diciendo de que nosotros habíamos volado como más de 10 objetos también en China. Ajá, reciente en los territorios de ellos. Ah, ya, como que se están vengando. You know. Bueno, ustedes nos vuelan vainita a nosotros y nosotros... Listen, al final del día,
Lo primero es que Estados Unidos tumbó un balón de esto, right? Sí. ¿Was it in Canada que lo tumbaron? Por ahí, por Canadá, pero le tiraron dos tiros. Ajá. El primero le erraron. Que fue el audio que tú tienes. El primero le falló y entonces después... Yeah. El segundo, pero espérate, este es el balón, el Chinese balloon. ¿O esto es otra cosa? Eso es otra cosa. Ah, esto es otra vaina. Yo estoy hablando del balón chino, que tumbaron uno y cayó al agua. Sí. Yo sé que un lago de eso frísimo. Ajá, que... ajá. Entonces, di que encontraron nada más la tela, pedazos de la tela del balón, y que no encontraron la parte principal, que es una estructura que es de el ancho de un jet de pasajeros, sí. O sea, grandísimo, como tres o cuatro autobuses escolares alineados. Sí. Ahí tiene ¿cómo es este? Energía solar, generador solar. Tienen un montón de sensores y data gathering equipment, cosa que como dije, para coger data. Supuestamente que no lo tenemos, que no lo hemos encontrado todavía, pero eso es embuste. Claro. Primero, ¿cómo que saben que tiene todo eso? Y no lo encontraron. O sea, de que el tipo va en el salón de prensa de la Casa Blanca. No, tiene generador solar, tiene sensores, tiene equipo para obtener data de los celulares del área donde vuela, pero no lo tenemos, no sabemos. No. ¿Y cómo saben? No creemos nosotros, usted ve que tiene eso, sí. No. Por la foto que nos mandó la gente. Ya. Yeah. Lo ponía que... Biden está viejo para el carajo ya. Sí. A mí lo que me tuvo gracioso es que le preguntan a él, mire, hay una vaina volando, ¡túmbela! Y después los generales del Pentágono, sí, Mr. President, yo sé que usted dijo que la tumbáramos. Está seguro. Pero le puede caer arriba a la gente. Ah, pues no la tumbe. Cada día pues, se parece más al abuelo de los Simpsons. Sí, exacto. Para joder, nada más un día le deben preguntar, ¿usted cree que vamos a tirar la bomba atómica en China? ¡Tú tírala! Mr. President, no, no es bueno porque los chinos no va a ir a escala la guerra. ¡Pues no la tiren! Ay. Me dice cuando la mujer de él se besó con el marido de Kamala Harris. What was that about? Pues sin querer, obviamente. Sí, o sea, la esposa de Joe Biden se besa con el marido Kamala Harris. Y el relajo mío era de que Joe Biden fue donde el tipo y le dijo, who's the blonde? She looks good. She looks good. Pero vos escuchaste lo que dijo Kamala Harris en Univision cuando le preguntaron. No. Dice que no, porque ellos han trabajado juntos y tienen una like a close relationship. Esa explicación es peor, sí. I know, exactamente. Sí, porque primero es, okay, la razón que se besaron en la boca. La esposa de Joe Biden, la primera dama, con el segundo damo, right? No sé, el esposo de la vicepresidenta. Di que era, una miscalculation. Exacto. O sea, que uno movió la cabeza por un lado y otro para el otro y fue un accidente. Pero ahora Kamala Harris le dio una base para el beso. No, que ellos se conocen desde antes. Ah, sí. Ah, bueno. Ya. Se conocen de atrás. Todo el mundo se ve. Anyway. So the other thing we were talking... es acerca de Hitler, porque en estos días he estado viendo bastantes documentales de la Segunda Guerra Mundial y una cosa que me llama la atención, y fue a raíz de alguien me hizo un comentario de que tiene una teoría de conspiración de que a Bin Laden no lo mataron, creo que fue alguien en Puerto Rico que me dijo, y dice, no, porque ¿dónde está el cadáver de Bin Laden? Exacto. Bueno, la razón que dio Estados Unidos es que no lo tiraron y que al mar, porque no quieren que haya un sitio que la gente vaya a adorar. Ajá. A Osama Bin Laden y lo convierta en una figura mística, ¿tú entiendes? Right. So ellos no saben. Yes. Luis, esta gente no vieron eso en vivo. Sí. Obama pero... y todo eso no lo vieron en vivo cuando lo tiraron al agua y todo, ¿no? Sí, hay gente que dice que no lo mataron, otra gente dice, es la vaina de, ok, ¿dónde está el cuerpo? Pero es una cosa grande no haberlo enseñado. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, supuestamente Adolf Hitler se pegó un tiro en la cabeza a él. O sea, se suicidó él y Eva Braun, la novia. Sí. Uh-huh. Y entonces, que fueron los rusos que lo encontraron. ¿Y dónde está el cadáver? What did they do? Exacto, where is it? Porque es un trofeo. Coño, si en esa época a cualquiera, hijo de puta, eso lo agarraban y lo exhibían en el pueblo con un palo en el culo. Mira la pinta. No hace tanto, a Gaddafi, ¿hace cuánto? 10 años atrás. A Gaddafi, cuando lo agarraron, le metieron un cuchillazo en el culo y después lo exhibieron por todo el pueblo y después lo mataron. Claro.
O sea, Leo, perdona, Luis. Yeah. No había rumores que había una que Hitler se había ido para Argentina. Exacto. Y habían tirado una foto con un tipo, era idéntico a Hitler. Bueno, so yo le había preguntado a. Pero Charlie Chaplin también se parecía a Hitler. So, you know. Un pelito para acá, un pelito para allá. Que by the way, Chaplin was hated by. By Hitler. Claro, really? Por la vaina sí, porque él creía que lo del bigotico era burlándose de él o something like that. Qué complejo. Yeah. ¿Y por qué lo comparaban. Bigotico? A veces, por ejemplo, dibujaban a Hitler. Sí. Este, que era como una mezcla de Chaplin y Hitler. Porque la única diferencia era el gorrito, ¿no? Sí, la única similitud era el bigote. Okay. You know. Que by the way, que es interesante porque el bigote ese que tenía Hitler, cortico. Él lo sacó porque él participó en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces tenían que ponerse el bigote así porque la máscara de gas no se le pegaba en la cara si tenía un bigote grande. Yeah. Oh, wow. That's a great fact. I never knew that. Yeah. So anyway, so yo le pregunto a Leo que si él tiene alguna teoría de conspiración de esa de que Hitler se escondió en Argentina. Ok. Por familia, yo siempre he preguntado cómo mis abuelos que trabajaban con Mussolini, right? Oh, con el de Italia. Sí, mi abuela era la dama de llaves de All His Mistresses. Ella trabajaba en the White House. Wow. De Italia. Shit. Y mi abuelo le enseñaba a los chicos a cazar. Yeah. Porque mi abuelo medía como 2 pies, right? He was really sí. small. So arriba entonces, le gustaban las armas de fuego. Y exacto. So, mi cosa siempre fue cómo mi abuelo y mi abuela se fueron de Tufo, Italia, que queda al lado de Roma, a Maipú, Mendoza. Yeah. Like, hay una diferencia. ¿Cómo se llama? No, señor, Perú. No, no. Maipú, Mendoza, señor. República Argentina. Maipú Callao, se llama, le dicen ahora. Maipú Callao. Oye, entonces tu abuela era una madama. Era la dama de llaves. Era Nancy, la familia Leo. Lo más chistoso de todo esto, que cuando enseñaban la foto de la gente, viste, de Italia, mi abuela te puede decir, este es el otro, este se llevaba. De todos los dictadores. Ella conocía todo. Wow. Pero, again, ¿cómo ellos se fueron a Argentina a un farm en medio de la nada? Como todo el mundo que decimos. No, pero te digo, la similitud, por lo menos vámonos a Buenos Aires o vengámonos acá con plata, ¿viste? Pero, o sea, bueno, el asunto es que toda la gente que trabajaba con estos dictadores y eso, después they were prosecuted. Yeah. Y en Alemania también. So, se escondían en Argentina. Exacto. Sí. You know, cada vez que había un dictador de esos que lo tumbaban, los que podían huían. Y otros países también, pero entre ellos estaba Argentina. Y el second in command de Hitler lo encontraron en Argentina porque le mandaba cartas a la hija. Wow. Y estaba como a 3 cuadras de la casa de la hija. Wow. Eso pasó hace como 15 años atrás que lo encontraron. Espérate, le mandaba cartas a la hija viviendo cerca de ella. Sí, porque ¿qué pasa? Él la mandaba a España para que después volviera a Argentina. Ah, para que no localizara. Exacto, oh, pero localizaron, estaba a 3 cuadras de la casa de la hija. So anyway, so una de las teorías es que Hitler se fue yendo para Argentina. Sí. Habían dos viejos que yo vi una vez en un documental que estaban hablando que ellos eran niños, pero trabajaban en el compound, donde supuestamente se quedaba Hitler. Y la señora dice que ella le mandaban a llevarle café y eso, y que era él, you know. Pero son dos viejos habladores, a lo mejor, I don't know if it's true. Claro. Pero o sea, lo que yo digo, las circunstancias de que, ok, fueron los rusos, que los rusos les encantaba, cuando tenían un éxito o algo, le encantaba exhibir la vaina que ellos habían hecho. Sí. So, encuentran el cadáver de Hitler y se deshacen de él. Sí. How? Para mí que nunca lo encontraron y dijeron, lo encontramos. Sí. O encontraron uno de los dobles que tenía Hitler también. Puede ser. Yeah. Pero por eso, pero en Argentina, y eso yo te estoy contando, Mendoza, que queda en el medio. Vos tenés todas las pampas y toda esta Antártica, que eso sobra lugar. Sobra lugar allá. Entonces, ¿qué pasa? You buy a farm y te quedas ahí y nadie sabe qué estás viviendo. Yo lo que interpreto de esto es... ¿Qué interpretas? De que tú sales mejor diciendo que eres de Perú, porque, oye, las cunas de los nazis, Argentina, se jodía todo ahí. Creo que te voy a hacer caso, viejo. Creo que te voy a hacer caso. Damos que, oye, de verdad que es raro que Argentina no tuvo más repercusiones por haber escondido tanta gente de Hitler, right? Porque regalaron la mitad de Argentina y la siguen regalando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le iban a hacer cualquier juicio,
a cualquiera de cualquier americano, hey, te regalamos 800 hectáreas. Y ahora lo que están haciendo con los chinos. Si en Argentina están haciendo bases militares, right, de la pesca, yeah, supuestamente, pero es territorio chino. Los chinos se están quedando con esta vaina y la estrategia que ellos tienen. Cuando esto... Listen, en China existe un problema de que if it catches up to them, pues va a ser difícil para ellos. Que es que la economía de ellos es un bubble, you know. Sí. Es fake. Por ejemplo, ¿cómo que fake? Hemos hablado muchas veces de que en China vienen unos contratistas, hacen una mini ciudad con 10 edificios, cada edificio tiene 30 pisos de alto, y después terminan el proyecto y nadie lo vive. Exacto. So, cobra la gente del pueblo, el gobierno cobra el contratista, los trabajadores, y ya, y ese dinero se acabó. Y se jodió. Y entonces they move on to the next project. Wow. You know, so está cobrando todo el mundo, pero eso todo es a bubble, something, you know, could happen. Yeah. Es fake the economy in China. Pero ahora mismo militarmente los chinos están haciendo mucha vaina súper interesante y que ni nos hemos dado cuenta todavía. You know. Nada más con TikTok. What? ¿Cuánto tiempo tenés para hablar de TikTok? TikTok is the biggest information gathering website in the planet. Y tiene toda tu información, la información de tus contactos, con quién vos hablas, cuánto tiempo te pasás en TikTok, qué es lo que te gusta ver. Y una de las cosas que está haciendo China es que en África están desarrollando ciudades. Ellos vienen y entonces van a una, donde un gobernador corrupto de esto, de una ciudad ya en, o de un país africano, y le dicen, te vamos a dar un préstamo. Te vamos a construir carreteras, te vamos a construir infraestructura, vas a tener celulares, toda la vaina, parques públicos, you know, you're gonna have a city, a real city. Exacto. ¿Qué pasa? Que después ese país no puede pagar la deuda. ¿Y quién es ahora dueño de ese país? China, porque hicieron China. El trabajo. Y Singapore también. China es developing countries. Ya. Yeah. Inteligente eso. La pesca en Perú, en Argentina, bueno, en Perú también tienen problemas porque los chinos llegan justo hasta like the perimeter. Oh, really? Y se llevan toda la pesca. El perúmetro se llama en el Perú. El perímetro. Wow. I'm telling you, they're doing a lot of stuff. Una vez en Argentina no hubo una guerra por la isla lesbiana, algo así. Malvina, animal, isla Malvina. Calvina, oye, qué chaqueroso. No. Qué bruto, ¿eh? No, señor, Malvina se llamaba la isla. Nazario, vos sabés cómo se dice la isla Malvina en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice? The Falkland Islands. Tú ves lo que te estoy diciendo, que no se puede hablar con él. No, así se llama, señor. The Falklands. Hablando de Beijing, lee ese titular. Ok, so, forget spy balloons, olvídese de los globos espía, preocúpese de las, dice, the Chinese cameras over our heads. Surveillance watchdog issues starkest warning, yet ahora traduzco, espérate, over security risks posed by devices and drones built by Beijing that are being used in Britain's police forces. Ah, ok, ya. Este. Está bien. Aparentemente en Gran Bretaña, que es uno de los países más con más cámaras que existe ahora. O sea, ¿dónde? ¿Qué país? En Gran Bretaña, Great Britain, England. Okay. Yeah. Que aparentemente la tecnología que está usando las autoridades son de los chinos. Y si no de que una compañía china viene y le vende los drones, las cámaras y todo eso, pero entonces ellos tienen acceso a esa información. Increíble esa vaina. Yo me voy a cambiar para chino, porque honestly, they're doing great. Y yo no soy patriota, yo me vendo. Luis Chino. Sí, yo te digo Luis. Inteligente. Como... Me voy a llamar Wingling. John Cena habla mandarín. Que hay que prepararse uno. Eso, ¿sabes qué? Yo me pregunto a la gente que habla otro idioma. ¿Y cómo yo sé si de verdad lo saben? ¿Tú ves? Pero ustedes no tienen que saber. Yo llamo a la gente chinchón, acá el tipo habla chino. ¿Qué sé yo? ¿Vos también hablas chino? ¿Eh? ¿Vos también hablas chino? Tú dame. Dame dos o tres tragos y yo te hablo lo que tú quieras. Gracias, Nazario, por su opinión. ¿Lo entendieron? Sí, entendí, okay, de que tú no sabes, si no sabes el idioma, no sabes si lo están hablando bien. Y si no tiene algo bueno que decir, cállese la boca. Eso fue inteligente, eso es lo que yo iba a decir a la coño, dije algo inteligente y nadie me dijo, coño, Nazario, gracias.
Oye, pues hay que agradecerle cada vez que usted dice algo inteligente. No, pero I think your prediction is happening. Por lo menos sorprenderse. Coño, el viejo dijo algo inteligente. Oh, wow. Oh, God. ¿Qué fue, Speedy? I think your prediction is happening. Interrumpen a mí, Pablo. ¡Cállese! Go ahead. Que lo que tú dijiste que ya está ahí la Tercera Guerra Mundial, te lo estoy diciendo, Luis, la cosa se está poniendo fea. A tu mamá cuando no se afeita, eso, Carmen, te está poniendo... Nazario, ¿qué te se pasa a veces? Te está poniendo la cosa fea, Carmen, señor, y no va a ese afeite. Caballero, por favor. Ah, cabrón, este viejo. Cabrón este, uno hablando algo serio y viene a hablar mierda, pendejo este. Oye, en serio, ¿tú has visto esa vaina que tiene tu mamá ahí? Señor. Eso es serio. Eso no está bien, que usted hable de la mamá, ella no va al salón de belleza, ella va a un The Landscaper a que la feche. Okay. Ya terminó la estupidez, ya. Estaba funny, no venga a joder. Ya, yeah, right. Tú verás, cuando yo te arranque el cuello, cuando yo te agarre, pero te voy a arrancar Dios el cuello mío, y va pero a haber problema. Esa agresividad, porque o sea, tú levantaste agresivito y ahorita era de que no, yo rompo y rajo. Sí, sí, tranquilo. Vamos a suponer que de verdad tú tengas una novia. ¿Qué tú crees que va a decir ella si te oye diciendo de que hoy rompe y raja de ahí? Ella dice que macho, vente, papá. Acuérdate que le pagan a las mujeres eso. No, si no le paga, le explicamos esto, él paga para salir con la mujer. No, ¿sabes? La mamá le quitó la tarjeta, ya no, sí, sin que hay duda, ni Luis, ¿tú sabes cuál es el lo mío rápido, verdad? Rápido. Lo mío, tuyo rápido, ¿qué es eso? No, no, que enseguido las enchulo a las mujeres. Ah, dime, por favor, el secreto. Ay, Dios mío. Qué vaina más desagradable. Desagradable. Voy a tener una pesadilla con eso. Ya perdón, si te estaba comiendo, I'm sorry. Ya perdimos tres cuartos de la audiencia. Diablo, sí. No, pide, por favor. Hasta aquí llegó el podcast. No, we still have shit to talk. So, anyway. So, la cuestión del caso es que están apareciendo muchos UAPs, Unidentified Flying, como Aerial Phenomena. Sí. Speedy. Yep, I'm listening to Aerial Phenomena. The song. Phenomena. 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 Anyway. So, yeah, the unidentified. ¿Qué era lo que decían UFOs? Porque van a tener que volver, yo creo que esa vaina de UFOs. Sí. Eso de UAP, nadie lo. Unidentified flying objects. Sí. No sé por qué diablos lo cambiaron, porque se supone que es que para distinguirlo de la gente que piensa que todas las cosas raras que están volando vienen de otro planeta. Sí. So, por eso le dijeron Unidentified Aerial Phenomena. Sí, pero ¿cuántos nombres le vamos a poner? Porque tú sabes por qué, porque algunas cosas flotan y otras vuelan. Sí. Ok. So, por eso le dijeron aéreo, fenómeno aéreo. You know, lo que está ahí no aéreo. Flying necesariamente. Ah, ya. Yeah. So, la cuestión del caso es que está apareciendo mucha vaina rara. Lo que sí sabemos, casi que sabemos, que no son extraterrestres. Claro. Aguando si China es el único país que está haciendo esa vaina, pero al final del día, los chinos están siendo bien agresivos. Y a la hora de recopilar data del planeta entero, ellos se van a saber todo el punto más débil de cada país de este planeta. That's what they're doing. Y nosotros se lo damos con los celulares. Right. Right. Yeah. Así que eso es lo que están haciendo. Por eso yo digo que yo me voy a cambiar a chino en el momento y les recomiendo, amigos oyentes, no peleen con el jefe. Luis Lincoln. Don't come ahead, don't share what you eat. Ya estoy aprendiendo mandarín, para, you know, por si acaso hay que hacer voces en la emisora de ellos. El problema que tuvo John Cena. Eso es japonés, actually. No, no es, pero John Cena. Chingao, chingao, sí, about that FM. ¿Qué? ¿Qué lo ofendió a los mandarinos o algo así? ¿Quién ofendió? John Cena. John Cena. No, el problema que él tuvo es que cuando estaba haciendo el media tour, él dijo que Taiwán era un país. Ah, ya, ok. Y después tuvo que salir en mandarín y decirle a los chinos que no, que he made a mistake.
Ya. Sí. Bueno, porque Taiwán se considera un país. O sea, la gente de Taiwán lo considera un país. Exacto. Acuérdate que ellos tienen The Republic of China and the People's Republic of China. Yo no me acuerdo que... Entonces, o sea, en otra palabra, la, the mainland China, sí. I think is the Republic of China, y Taiwán is the People's Republic. O algo así. Okay. O maybe puede ser al revés, pero la cuestión del caso es que... Hay tensión ahí también. Hay tensión, y al John Cena, una figura pública famoso, decir, no, reconocer a Taiwán como otro país, entonces lo... Xi Jinping se ofendió, y bueno. Sí. Que se me hace de I'm sorry. What? Hay otra, oh. otra sección de China, Chinese Taipei. Yo no entiendo, Juan. Lo vean. ¿Qué fue? Hay otra sección de China, porque cuando viene la pequeña liga, siempre una representación de Chinese Taipei. Ah, ya está bien. El delivery también te llevan a tu casa. Ya, cállate la boca. ¿De qué parte de Chinese Taipei sos? Oye, el Taipei lo vamos a rayar para que no salga el maldito show este. Ay, Dios santo. El tape. Ya. Que no hay, no hay mejor en tape. Exacto. ¿Tú dices tape? Déjalo, Luis. Sí, déjame. Si me hace caso, yo sigo. Sí, no le descuérdate. Yeah. Ay, Dios. What else? Binge drinking could be curbed by one. Ah, okay, so desarrollaron y que una pastilla que previene a uno de darle como de beber mucho trago. Sí. The binge drinking. Sí. Really? Yeah. Dice una pastilla que cuando salga al mercado solamente va a costar $1. That's great. Literalmente no, le quita no. la diversión al alcohol. No, explain what does it do? Dice, it's a cheap drug used to help win opioid abusers. O sea, primero la desarrollaron para la gente que está en VCA con los painkillers o con heroína o lo que sea, right? Y se han dado cuenta que funciona también para la gente que son alcohólicos. That's great. El problema es que no se la toma. Bueno, sí. Porque yo tengo una persona, o sea, tengo un conocido que es alcohólico y el doctor le mandó cosas y a cada rato se contó, you know, he will drink because he won't take the medication. Bueno, lo que hay que entonces hacer como los perritos y que darle una salchichita con la pastilla adentro. Lo que también es esta salchichita que te encontré en COVID. El que bebe porque le da la gana. Exacto, Speedy. Wow. Descubriste América, ¿eh? No, tú sabes lo que te quiero decir. El agua es mojada. Sí, no, pero exacto. Pero queda, entonces, si tú estás desesperado, tienes un familiar. Que te lo acuerda a la mujer. Y tú no te bueno, el problema es que, no, I just remember, estoy hablando mierda porque es ilegal tú darle una pastilla a alguien. Sin que yo sepa. Cuenta, sí. Yeah. ¿Really? Ya. Yeah. Claro. Sí, tiene que ser el médico y tiene que ir la persona a bebérsela voluntariamente. Claro, mira, Cosby. ¿Cómo que se llama? Bill Cosby, sí, Bill Cosby. Es el problema de Cosby que estaba dando. Sí. Que por eso es que hay una muchacha ahí que se llama Roma Army, que ella, she's a feminist, but defends men cuando hay vainas injustas, y ella es una de las personas que tiene una campaña de que arresten a Cardi B. ¿Por qué? Porque Cardi B admitió públicamente que ella le echaba pastillas a los hombres, los drogaba para robarle. Ah, sí, okay. Y dice, no fue por eso. No, dice, ok, pero si es un hombre que dice esa vaina, se lo hubiesen llevado preso. ¿Qué fue? She made an incredible point, because it's the truth. Right. Sí, she looks for those, exacto, por los double standards. She's looking for that. Este, anyway. La gente que tiene... El problema es que cada rato anuncian como las medicinas para caída del cabello. Cada rato anuncian de que descubrimos una vaina que le quita el vicio del alcohol. Sí. 5 years later. ¡Descubrimos una vaina que le quita el vicio del alcohol! No. 5 años después. ¡Una vaina que descubrimos que le quita el vicio! ¡Sí, cómo adivinaste! Y después, 10 años después, ¿usted tomó esta pastilla? Sí. ¿Le afectó? O sea, seguro tiene cáncer en el páncreas por la maldita pastilla. Yo digo, Luis, la mejor medicina para dejar de tomar y eso eres tú mismo. Decir que no y ya. Hablando, ¿qué tú dijiste? Que esa es la única manera que uno puede dejar de beber así, binge drink y ser, stop yourself. Que yo dije, tú dijiste que tú dejaste de qué? De tomar y fumar así a pulso. Ya. Bueno, sí, cuando tú dejaste de fumar, fue, ¿cómo es? Cold turkey, ¿qué dicen? Cold turkey, ya. Y cuando pero tuvo un problema porque él dijo que dejó de fumar cold turkey y después dice la mamá tenía un problema porque se envició con el cold turkey, llamaba al deli todos los días para que le trajeran.
Turkey neck. Oye, 2 libras de pavo frío comido todos los días. Acompañado de. Ya la diste tu cold turkey. Y lo acompañaba con soda, ¿te acuerdas? Adicto a la soda. Sí, está ahí todavía. Pero, you know, it's better than the cigarette. Yeah. No, pero eso, lo que quiero decir es que de las cosas más admirables que hecho Speedy fue dejar de fumar. Fuá, cortó ahí mismo. Fue lo próximo, deja la soda. Anyway. Y el problema es que, bueno, it happened to him, que cuando usted deja de fumar engorda muchísimo. He was fat already. No, he wasn't. Era la cabeza. Tú te vas a llevar por la cabeza y tú dices, le gol, pero no, he wasn't. ¿Pero por qué dejaste de fumar, Speedy? Porque hace daño. ¿Cómo que no, por qué? Cambió, no es lo que ahora fuma Campeche, en vez de humo gusta leche. Váyase para el carajo. Y aquí yo con leche, cabrón, ¿qué pasa? Ya, stop, both of you, son dos viejos. Go ahead, Speedy. Que se deje la mierda ese Campeche. Ok, so, ¿cuál fue la pregunta que te hicieron? I forgot. No, que como yo dejé de fumar, dejar de fumar así cold turkey. Yeah. El comercial ese de que había del tipo ese, Luis, que yo podía nadar en la piscina. Yo podía hacer esto y lo otro. Oh, shit. Really? Right. You know my friend Chino? Sí, Chino, yeah. Pues cada vez que we were hanging out or algo. You're gonna sound like this on the radio. You're gonna sound like this on the radio. You do sound like that on the radio. Es verdad, te hizo daño el cigarrillo. Oh, shit. Right. Lo afectó. Sí, sí, diablo, es verdad, mano. Qué bueno que quedaste. Imagínate entonces cómo sería. Wow. Yeah. ¿Cómo era que se llamaba esa vaina? Me metió miedo esos comerciales. ¿Te acuerdas el vaquero? Ese fue el más cabrón que yo viste, el más impactante. El de Marlboro. No, el vaquero que en Times Square, el tipo le había dado cáncer de la garganta, y entonces con la maquinita. Sí. I lost my job with tobacco. Truth.com. Truth, yeah. Sí, ¿te acuerdas que sacaban los comerciales que eran más o menos igual? Sí, eso era. Truth.com. Yeah. Wow. That's crazy. El tipo de, sí, el vaquero. That was impactful to me. Sí, de verdad que fue un comercial. ¿Tú nunca fumaste cigarrillo, Luis? No, o sea, lo traté, pero no. ¿No te gustó? No. I tried. Qué idiota, ¿verdad? I didn't have to do that. Y si me hubiesen viciado, estuviese jodido ahora. Yo fumaba medio paquete a un paquete al día. De diablo. De Newport. De Newport. Esos son fuertes, ¿no? Compara a Newport con las otras. Like, wow, ¿era más fuerte o wow, wow? Era más fuerte porque y el mentol. El mentol era el que te jodía la garganta. ¿Really? La menta. O sea, lo único que olía bueno el cigarrillo era lo que te jodía la garganta. Yeah. Y Luis, wow. Si yo trabajaba en el Palladium o estaba trabajando en la discoteca, se iban dos paquetes en la noche. Diablo. Bebiendo, wow. Ya. El tipo de... Trago y cigarrillo. El tipo llega, this is New York City. Sí. El tipo llega en un caballo. Yeah. Toca la guitarra y él canta. You don't know we die from tobacco. Sometimes you just lose alone. No todo el mundo muere de tabaco. Alguna vez se pierde un pulmón. Yippee-ki-yo. That's crazy. That was crazy, man. En estos días me estaba acordando cuando vos estabas hablando de la muchacha. I smoke, now I have a problem. ¿Te acuerdas? Yeah. Like in the 90s? Yeah. Pero, y la gente sigue fumando, porque mi viejo, hoy en día, él sigue fumando Marlboro a dos manos, ¿eh? Oye, es que tú te pones a pensar, es una vaina almost stupid. Porque tú estás comprando un producto que la etiqueta entera, alrededor, nada más, que dice la marca del cigarrillo y el resto de la caja dice... Este producto puede causar cáncer, se puede morir. You could die. ¿Qué es en chino? En chino. Mandarín. Te lo dicen todos los idiomas. You still buy it.
Pero en los países, en Sudamérica, le ponen la foto del pulmón hecho mierda. Like, very graphic, right, con la foto. Right. A mí se me ha olvidado esa vaina. Y por eso digo, mi viejo que, o sea, vino en estos días. Tú compras el producto y la caja, la etiqueta trae un pulmón podrido por cigarrillo. Y mi viejo lo trae y me dice, anda a comprarme dos atados de cigarrillo. El problema es que allá le sale a $2. Yeah. Acá le sale a 10 cada uno. Entonces tuvo que bajarle un poco, pero igual, te enseña like, el pulmón hecho mierda. And you still buy it. Y él, yo, sí. Bro, that's crazy. Luis, that's a good point that Leo. You know how much? Cuando yo empecé a fumar cigarrillo, valía 75 centavos un paquete. Wow. Ya que tú eres viejo. Sí. Viejito, sí. El año el pedo. Ahora, espérate, un paquete. ¿Cuánto trae el paquete de cigarrillo? 8, 10. 12, ¿no? 12. 12. Okay. I think 12. ¿Y costaba cuánto? 75 chavos. El diablo. No, oye, cuando pedí y compraba cigarrillo antes, sí. El tren lo jalaban con caballo, era el carrillo. No se exageró. Estúpido. Los cigarrillos lo hacían de caballo. Los cigarrillos lo hacían de papyrus. Papyrus. Qué boludo. What an asshole. I swear to God, I can't say anything. Because you know it's true. Como un Lucy, Luis. ¿Tú sabes lo que es un Lucy? Era lo que vendían. No, los de las bodegas y los deli tenían un paquete separado para venderte un cigarrillo. Ah, ya, para vender que tú comprabas dos cigarrillos. Uno, ya, ya. De a uno y a dos. Antes eran 5 chavos. Seguí. Oye, pero es 75 centavos la 12 cigarrillas. Sí, ¿no? Sí. ¿Y ahora cuánto cuesta? De $12. 14 pesos en Nueva York. Yeah. Bueno, cuando se ponga a precio de la marihuana, ya vamos a estar parejo. Te conté en estos días que mi viejo le da la marihuana en Argentina. ¿Él no fumaba? No. Y me viene... Pues sí, like, miedo de esos conservadores, de que son drogadictos los que se meten, sí, marihuana. Pastilla marihuana. Entonces, él me dice, no, que yo tengo dos plantitas que estoy creciendo en Argentina porque puede tener hasta tres que son legales. ¡Wow! ¿De verdad? Wow. Y él toda la noche, el mate, lo hace con marihuana, boludo. O sea, quemando al carajo el tabaco. Exacto. Now he only smokes marijuana. Yeah, marijuana is bad. No, it's not bad. It's great. No, pero esa era la cama. ¿Tú llegaste a ver una vez Reefer Madness? No, pero vos me contaste, era el documental, ¿no? Sí, un documental que era... No era un documental, era como... It's like a movie. Okay. Right? Y entonces ponían a la gente, por ejemplo... hacían una fiesta y di que la dueña de la casa y toda la gente era gente muy fina. Y venía la dueña de la casa y se fumaba un moto y se volvía loco, empezaba a bailar arriba el piano y se iba encuadrando. Bueno, Reefer Madness, spoiler alert, termina con una gente que le pegaron un tiro porque la persona que le pegó el tiro estaba arrebatada de marihuana. Marihuanada. A lo mejor era una marihuana de esa química, no sabemos nosotros, ¿no? Eso fue, no. Lo que pasa es que fue una campaña bien fuerte que hizo el gobierno. Hay muchas teorías de por qué el gobierno luchó tanto en contra de la marihuana. Una de las más poderosas es que era las minorías, sí, los African Americans, era la gente que más fumaba marihuana. Ajá. Right? Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a hacer cárceles, las corporaciones empezaron a hacer cárceles y había que llenarlas. O sea, la manera más fácil de tú llenar una cárcel, claro, era arrestando a todo el que tenía un motito. Sí. Bueno, oye, Lizer, había gente años preso por dos cigarrillos de marihuana. Just say no. Yeah. Say no to drugs. Tú sabes el encojonamiento de que yo di que salí ahora de la cárcel, me agarraron con dos motos y ahora es legal. Piss me off. Yeah, but now they clear your records. Now they clear your records. Anybody claro, that got arrested. Sí, me devuelven los 12 años que exacto, estuve preso. Exacto. Yeah. By the way, didn't you tell me, Speedy, un chamaco que nosotros entrevistamos una vez? Yep, el colombiano. Muchacho que lo metieron preso muchísimos años, y justamente no fue él. De esa vaina que la policía te pone presión y te amenaza y vaina hasta que tú confiesas. Sí. Él estuvo muchísimos años preso. ¿Le dieron cuánto? 12 millones. Ah. ¿Qué? Yo pensé que le habían dado dinero. No, le dieron dinero. Sí. Ah, pues 12 millas grandes. No, 12 millones. Oh, 12 millones, no 12 millones. Alma, no es Johnny Hincapié.
What? I think his name is Johnny Incapié or something like that. Right. Sí, pero muchacho, eso, que he was, estaba luchando con eso y por todos esos años le dieron $12 million. Y él siempre decía que no era él. Sí, claro, no, no había sido él. Se formó una pelea en Roseland. Okay. Salen todos peleando y supuestamente alguien que estaba en el grupo, alguien alrededor de él, le dio una puñalada a alguien, lo mataron y él quedó como uno de los culpables. Ah, okay. Y él no fue él, y nada, eso fue como los chamaquitos de Central Park. Sí, también. Sí, de Central Park 6. Yeah. Que, you know, they didn't do anything, pero nada, sí. Estaban ahí, se los arrestaron. Eran negritos, ustedes lo mismo. No, señor, pero... No, afroamericano. ¿Eh? Afroamericano. Well, that's not the problem even. He says that que es lo mismo. Opa, de buena, Sari, el negrito te manda saludos. El negrito, el... Vincent. El hijo tuyo, sí. Sí, el negrito, te manda saludos. Tú, el niño, deja que yo le cuente toda la vaina también, que tú hablas de él. No, no, ahora está jugando básquetbol. ¿Oh, sí? Sí, es malísimo para jugar básquetbol, pero juega. Pero es negro, ¿cómo que es malo? Pero señor. Jesus. Pero eso no es así, estoy diciendo que es bueno. Ya. Okay. Oye, ven acá, si uno dice, oye, los morenos son buenos jugando baloncesto, eso no es racista. Yes, it's a little, you know, generalized, sí, pero, un poquito. Pero entiendo lo que él dice, como los asiáticos que se ofenden, que uno dice, no, pues ustedes los asiáticos son genios, todo. Yeah. Oh, no, no, racist. Why? Why is that racist? Ustedes son buenos en matemáticas. Y los negros dicen, no, ustedes todos tienen el huevo largo y se ofenden. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Esa fuera la reputación que tuviera yo. Ya. Lo que pasa es que depende de a quién tú se lo preguntes. Si se lo pregunta a un moreno y lo tiene chiquito, pues tú sabes, se siente mal porque las expectativas son. Ok, pero entonces quiere decir que él es la oveja blanca de la familia. Ya, yeah, ok. La oveja blanca. Ok, let's move on. Entiendo. Wow, let's move on. Digo, me imagino que al revés, ¿verdad? Cuando un negro hace algo en contra, de la, ¿verdad? Que no va con la familia del. Tiene que ser la oveja blanca de la familia. Tiene razón. No ampliemos más esa vaina porque es nada, mira. Anyway, lo que iba a decir es que ahorita empezamos a hablar de pastillas. I don't know how we ended up here. De que finalmente the male pill is here. Supuestamente yes. Una pastilla contraceptiva que supuestamente si te la tomas antes de tener sexo previene el 100%. De las posibilidades de preñar a alguien. Ni los condones tienen esa vaina en la etiqueta. Pero el ni los condones son 100% pregnant proof. La preocupación mía es cuánto dura. Déjeme usar cuánto dura el efecto, ¿entiendes? Espérate, aquí la palabra está en previene, tú ves. Porque si tú te previene. No, señor, no. Si te previene afuera, no la preña, tú ves. Es de prevenir, señor, de prevenir. Es mejor de. Es mejor, ¿cómo es? Prevenirse que no venirse. Let's make t-shirts with that. Exacto. So, ya, yeah, es la pastilla contraceptiva. Pero 100% de los hombres. Dice, the game changer drug, supuestamente en 30 minutos. Te la tomas 30 minutos antes de tener relaciones. Okay. Y no vas a preñar a you know, no vas a preñar a nadie. Mujeres, creo yo no, todavía son las mujeres sí, las que quieran preñar. Sí, pero me preocupa porque dice at least a few hours. Dice aquí que 30 minutos. Claro, no va a ser uno tan cabrón sí. De meterse a 30 minutos y después echar un polvo. O sea, do it before. Exacto, espera. Ah, okay, okay. Por si acaso usted tiene el metabolismo más lento. Pero la cuestión del caso es que te la toma y cuando tengas relaciones, pues es como si tuviese una vasectomía hecha. O sea, you're not going to get pregnant. Got it. The effect lasted for around 3 hours. By 24 hours, it appears to wear on off. Señor, yo creo que eso quiere decírselo a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, porque tú te metes la pastilla sí. Y ella dice, tú, y habla, y habla, y habla. Y entonces hay que decirle, oye, a las 3 horas te voy a preñar si cuando cinguemos. Si tú no quieres quedar preñar, calla tú a ti y vamos a cingar. Ya. Así de frente. Right, right. Mi amor, vamos, que se me corta el tiempo. Mi amor, sabes que está muy buena la conversación, pero a las 3 horas va, you know, se va el efecto de la pastilla. You know. Es como una carrera, ¿viste? Con el timer. Right. 3, 2, 1. No, porque tú a veces cuando uno va así que no le aguanta. Bla, 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 ya. Sí. Pasan 4 horas y ya no podemos cingar. Porque... right. So, Luis. Yes, go ahead. I'm sorry.
We say I'm sorry. Porque él mismo reconoce de que la cague cuando habla. Dice, I'm sorry, voy a hablar. Antes ya. Yeah. Go ahead. Did you see the Super Bowl? Or the halftime show? No, no vi ninguna de las dos cosas, fíjate. Vi algunos de los comerciales. Pero lo de, you know, lo del halftime show, I saw a couple of clips de Rihanna. Rihanna, tocándose I didn't like it. Se tocó el chocho y después se olió la mano. Y después se tocó la nalga. Yo digo, ¿será que se meó y se cagó? Que estaba chequeando. está embarazada, uno no sabe. And that's the thing. A lo que iba a decir. It's a pregnant woman. Hay gente que tiene, you know, esa fantasía de fetichismo. Que encuentra la señora embarazada sexy. Ah, yo lo veo como algo maternal. Y no me parece sexy una mujer preñada tocándose el chocho y después oliéndose. Pero no diga preñada, preñados están los animales, una mujer embarazada. Oh, la woke, me jodí ahora yo con la woke. By the way, rapidito, la woke me dio aquí un papel que dice woke researchers, oye, call for the term fitness to be banned. Why? ¿Por qué? Dice is ableist. What is that? Dice fitness. Evolutionary biology means how good of an organism is at reproducing. Oye esto. Social, o sea, ellos están buscando el significado. Okay, lo que quiere decir es que fitness, de que no está bien dicho, porque el significado original de fitness era la capacidad tuya para preñar o quedar preñado. Oh, God, fitness. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora hay tanta gente trans y eso, sí. Obviamente biológicamente no pueden quedar preñado, pero quieren que eliminen la palabra fitness. ¿Por qué tienen que buscar el peor significado de una palabra para decir que la eliminen? Porque dice que típicamente significa que tus habilidades son superiores cuando te dicen que you are... La vida hay que simplificarla. La vida hay que simplificarla. Si alguien le dice a usted algo ofensivo de su sexualidad, pues usted tiene todo el derecho del mundo de ofenderse. Pero si yo estoy hablando de que fui a un fitness club para rebajar, obviamente no, el fitness que yo fui no tiene nada que ver con preñar. Tiene que ver con ejercicio. Que Dios me libre, yo de piso un gimnasio, pero lo que quiero decir que tienen que buscar el peor significado de la vaina. Pero por eso, pero están buscando el peor significado para sacar una palabra. ¿Vos no te acuerdas en estos días que sacaron Master Bedroom? ¿Y qué hablan con esa mierda? Nada. Al final del día... ¿quién fue que dijo la vaina de que a mí me encantó porque simplifica tanto el problema que tenemos en estos tiempos? Señores, tanta mierda que se habla de they y de qué sé yo y de los pronombres y toda esa vaina. Sí. Todavía cuando usted va al doctor, ¿usted va al urólogo o al ginecólogo? Right. Ese no fue Bill Burr. Son dos doctores. Sí. Right, well, somebody said that. Un meme que me mandaron. Un meme. Yeah. So, what? That is true. Toda, exacto. O sea, al final del día, y primero, ¿por qué estamos cambiando la sociedad basado en la preferencia de su intimidad? You know, that's the problem. Pero como dijiste, ¿qué es lo que gana? You've always said this, Luis. ¿Qué? Que a nadie le importa lo que tú te metas, por atrás o por adelante. O te metan, como en el caso tuyo. Ey, cabrón, ¿qué pasa? No, que cabrón, respetalo un poco el señor. Exacto, oye. Cabrón, deberían eliminar esa palabra también. No, tú, cabrón es un buen ejemplo de una palabra que tiene significado positivo y negativo. Sí. Uno puede decirle cabrón a una gente que le están pegando cuernos, o decirle cabrón a un tipo, coño, que tuvo un éxito, o se compró un carro. Ya, cabrón, ese carro que te compraste. Sí. Pero en Puerto Rico tú lo usabas de cabrón y... No, en Puerto Rico... Sí, en Puerto Rico tú le dices cabrón a alguien que tú no conoces y estás en problemas. Te van a matar. Pero los panas tuyos se lo puede decir. Estás cabrón, mano. O sea, hey. La palabra cabrón para usted los boricuas es vamos a pelear si no lo conoces. Si no conoces a alguien que te paran en una luz y te dicen cabrón, pues hay que pelear porque, seguro, hay que defender uno a un macho. O sea, el honor de uno, como los japoneses. Y la espada que con machete. Que defender el honor, papi. Mira, quien tú le dices cabrón, cabrón. You hit it right on the top, Luis. Right. So, cuánta vaina, qué complicada se está poniendo la vida. Y al final del día, tú sabes que el problema, yo toda la vida me he considerado liberal.
Porque creo que cada persona tiene el derecho de hacer con sus partes privadas lo que quiera. En el caso, por ejemplo, del abortion, yo creo que debe ser la mujer quien toma la decisión de lo que quiere hacer. Pero el liberalismo se ha puesto ridículo. Lo que está llevando entonces a más gente a cambiarse del otro lado, you know? Lo que estaba escuchando en estos días, que Pedro decía que el centro se está moviendo cada vez más por lo más a la izquierda que se está yendo el liberalismo. Sí, because we exaggerated. Let me ask you this, Luis, y Leo en Alma. 10 years ago, ¿tú hubieras visto un comercial de dos tipos besándose y eso? Pero está bien. ¿Qué pasa? I don't like it. I don't like it, pero dos tipos besándose que nadie lo está obligando a besarse, magnífico. They can do whatever they want. Y está bien que sean inclusive, you know, en las películas, ese tipo de cosas. Claro, es el mundo. El problema es cambiar el vocabulario y empezar a escudriñar palabritas de que fitness, no se puede decir, porque fitness antes, el significado original era de quién podía quedar preñado o no. Ajá. No, señores, pero that's not how we use it now. Vos has escuchado el lenguaje inclusivo. El lenguaje no se escucha, se siente. No. O será. Oh, bueno. Ya, go ahead. Que hablan de todes, con todes, le gentes que estén, sobre todo le ponen E. Tú ves un disparate. Si yo en un examen de español en la escuela escribo todes, les gentes, me jodo. Me dan F. Te cuelgan para el carajo. Me dice, bruto, cabrón, me tiene que repetir el gato. Pero es el lenguaje inclusivo. Right. Es el lenguaje que quieren en Sudamérica presionar. El lenguaje. No, señora. Oh, my God. Como algo me parece muy bien, no me acuerdo qué iglesia, si es Inglaterra, cuál es la iglesia, que van a cambiar a Dios, le van a quitar el he. Que no es un hombre. Que no es un hombre. Que lo van a poner como bro, que puede que ser hombre, puede ser papá, mujer. Es papá Dios, es papá Dios. ¿Tú no eres mamá Dios? No, papá Dios. No, a papá Dios lo maman. No. Él no es mamá. No. ¿Qué? Dice mamá Dios, dice mamá Dios. ¿Y qué va a hacer con el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en el cielo, tú. ¿Qué va a hacer con esa vaina? ¿Le va a cambiar la letra? Virgen María. ¿Le va a cambiar la letra el Padre Nuestro? No, dame. Pelotudo. ¿Qué no le va a poner? Tan sexual nuestro que está en el cielo. ¿Qué le va a poner? Nazario, respete la religión, te lo estoy diciendo. Pero yo no estoy respetando, estoy diciendo el Padre Nuestro. Y Santa María tiene su oración aparte, no hay que cambiar, tú ves. Van a decir que José parió a Jesús, que no fue María, no joda. Ya esa historia está complicada, con ella diciéndole al marido que fue que virgen y estaba preñada. Ah, bendito Luis, cállalo, por favor. It's kind of a stupid story, if you think about it. Y que María quedó embarazada del Espíritu Santo y José se lo creyó, qué pendejo. Qué cabrón. Eso, compadre. Espíritu Santo era un haitiano que vivía. ¡Nazario, carajo! ¡Cállese! Espíritu Sánchez Godoy se llama. Espíritu Santo Godoy se llama. ¿Qué fue, Alma? No, eso. ¿De qué? That's it. ¿Que es ver la historia de Espíritu Santo Godoy? No. Según un nuevo estudio. Sí, el haitiano Espíritu Santo Godoy fue el que preñó a María. Eso ella no mintió cuando dijo que él, que Jesús era del Espíritu Santo. Claro, ahora es que le bajó la religión. Ay. We almost have to go. Is there anything I want to recommend on TV? La nueva temporada de You. Yes, thank you. El que no ha visto You es una serie buenísima que tiene Netflix. Está en la cuarta temporada. Tenía 5 episodios, by the way, esta última temporada, porque en un mes entonces tiran los otros. Which is the smartest thing, lo que están haciendo. Yeah. Porque te hacen el binge watch y ahora te quieres esperar a la próxima. Oye, porque a mí lo más que me jode de esta vaina es que Netflix me acostumbró a que ellos tiran casi todos los episodios. Exacto. O sea, si van a dividir una temporada, bueno, pero te dan 5 o 6 episodios. Exacto. Y después tiran los otros un mes después o whatever. Pero coño, ver los episodios semanales con la memoria que yo tengo. No, I know. Pero, okay, si yo di que veo un episodio esta semana y el otro capítulo la semana que viene, tengo que empezar a ver el de esta semana. Te pasa 2 horas la semana. Oye, viéndolo. Nosotros vemos shows que vimos hace año y medio, por ejemplo. Sí.
y yo lo veo de nuevo y no sé qué carajo está pasando. O sea, no, no sé qué pasó. Lo... ganaron los dientes. Nada. Nada. Pero no hay que se te mezclan o nada, nada. Hay veces que me acuerdo de situaciones, pero no sé la conclusión. Ok. Ni del capítulo, ni de la escena. O sea, yo puedo ver un show ahora, este año, ¿en qué? Estamos en febrero. Sí. Y en diciembre seguro lo veo de nuevo y no me acuerdo un carajo qué fue lo que había pasado. So, Black Mirror, vos te lo puedes ver entero y totalmente nuevo para sí, vos. Sí, I've seen that many times. Ok. Black Mirror ya ese, lo he visto varias veces. I love Black Mirror. Deberían sí. hacer más episodios. You know. Pero el productor de Black Mirror, lo último que hizo fue un show que tiene Netflix ahora, se llama Conk on Earth. ¿Qué es? Conk on Earth. It's really funny porque es como una señora, una muchacha que hace que documentales históricos, pero ella no sabe un carajo. ¿Qué es el C-word? Entonces pone un experto, por ejemplo, y le va a preguntar acerca de Soviet Union, right? Okay. Y entonces le dice, so tell me about the Soviet onions. What is no. it? No, what is, el tipo le dice, the Soviet onions, what is, la cebolla rusa, ¿no? Yeah. Y él le dice, no, it's the Soviet Union. Y él le discute, no, I've always had the Soviet onion. Yeah. Really funny. Se llama Conk on Earth, de los creadores de Black Mirror. ¿Sabes que empecé a ver otra vez? Marginal. Ah, Marginal, la serie argentina. Muy buena la serie. They've done versions of that. De México, creo que hay otra también. Sí, otra versión. Pero... pero qué buena. Marginal es otra serie buenísima en Netflix, si usted no la ha visto. Lo que pasa es que estos servicios a veces tienen tanto contenido que no lo promueven. O sea, no pueden promover todo lo que tienen. Oye, hay una que está en Amazon Prime, que es del señor argentino. Oh, sí, hay una serie buenísima. I don't know if it's on VIX, que está... oh shit. Que Guillermo Francella se llama sí, el actor. Francella, sí. A ver, espera. Que él atiende como el edificio, ¿no? Sí. I'm sorry que tardemos un poquito en encontrar el nombre, pero it's a really good show. Muy entretenido. Y eso, que nadie lo conoce. What's his name? Guillermo Francella. Francella o Francella. You know. Pero ese Guillermo Francella, ese viene en la televisión hace años. Sí, es un tipo... de los 70, la 80. Primera vez que me acuerdo que lo vi fue en Rudo y Cursi, la película Rudo y Cursi. Okay. Él era el scout de los muchachos de fútbol. Antes de eso, él hacía la televisión like, en Argentina y él tenía un character, you know, like black and white. Like to me, siempre yo quería saber cómo lo hacían. Que el chabón caminaba en la escena, que la escena era de color, pero él salía en blanco y negro. Oh, ¿de verdad? Yeah, y él tenía, viste, el pelo like the 70s, yeah. Y bailaba y todo así. Eso antes era difícil, porque antes, eso era una técnica que se llamaba rotoscoping. Ok. Y tenía que cortar el personaje de él frame by frame y pintarlo aparte. Okay, ahora no, ahora lo hace la computadora. Sí, no, pero digo, eso era en los 90 que él hacía ese show. De ese actor hay dos en Netflix, una que se llama Al Hale, donde él es un meteorólogo. Okay. Está entretenida también. Y tiene otra también que se llama My Masterpiece. Está muy buena también. Pero todavía, Luis, no encuentro la que dice. Casi todas las películas son que él hace son buenas. Estoy viendo, déjame ver, series. ¿No es 1890 o algo así? No. Ay, que era una serie. Sí, una serie, ya. Tell you in a moment. ¿Está The Boss? Yo creo que le pusieron The Boss. Sí, esa es. The Boss. That's it. Bueno, es el tipo que atiende, él es como el súper del edificio. Ok. Right? El encargado. El encargado se llama en español la serie. Ok. Watch it. Is it on Prime Video? Oh my God, Luis. Sorry, gente, lo que pasa es que... Okay, it's a really good show. Y a veces uno encuentra esos shows así, you know, que lo puede ver la pareja. You know, you guys. Hulu. No es que tiene nada que ver con... Es de Hulu. Ah, perfecto, nice. Mira, porque Hulu tiene... maybe you can see it for free with commercials. Okay. Sí. Pero si no, a mí, yo lo que hago a veces es que vengo y pago, qué sé yo, un mes de la vaina, que a veces son 5 pesos, y veo la serie y después lo cancelo. No, pero, y tiene muchas series así buenas, like, again, en Netflix también. Y by the way, en estos días vi, hablando de Francela, que él está en esta película, y yo sé que esta película salió hace años, pero a veces que uno, o no ve la película, o se le olvida que tan buena es. Es una película argentina que ganó un Oscar for Best Movie, que es El secreto de sus ojos. Sí. Ah, sí. Muy bueno. Listen, you haven't seen that movie, check it out. Hicieron una versión americana. Don't watch the American version. No, la versión americana nada que ver. Óyeme, pero buenísima esa película. Sí. El secreto de sus ojos. Tiene un twist al final, una vaina que tú dices, oh, shit. Y el flaco este también en Argentina, él hacía Married with Children.
pero la versión argentina. Oh, ¿de verdad? Sí, la versión. Okay, ya, sí, don't watch that. No, no, hey, nada que ver, porque uno está acostumbrado a la original. Sí, claro. Que, by the way, creo que en Hulu también puedes ver Married with Children. No, la versión, la original. Esa serie no se podría hacer ya hoy, right? No. Married with Children. Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and carriage. Luis, sitcoms de ese tiempo que no se pueden hacer ahora. Yeah. Era, había uno que se llamaba Good Times, que era de uno afroamericano viviendo en el ghetto en los proyectos. Y Chico and the Man. Chico and the Man, yeah. That was a racist show ever. No, Luis, how about Sanford and Son? Hey, hey, why are you hanging out with these Puerto Ricans and him and his goats, bringing his goats into here? Don't be hanging out with these Puerto Ricans. Julio. Esos actores famosos de Hollywood, a lot of them were super racist. Yo tengo un audiobook de un actor que se llama... diablo, se me olvidó el nombre del tipo. God damn it. Frank... Se me olvidó el nombre, el diablo. Espérate. God damn it. Bueno, ya mismo te lo digo. La cuestión del caso es que el tipo habla de... se llama Drop Names, el libro de él. Ok. Y entonces él cuenta... cada capítulo es un actor diferente, famoso, uh-huh, con el que él compartió o trabajó en teatro, en movies o lo que sea, y bastante revelador. Entonces había un actor famoso que era que el coquipelado y se llamaba Yul Brynner. Ok. Yul Brynner, yeah. Bueno, Yul Brynner. The King and I. Hizo famoso The King and I. The King and I, right. Frank Langella. Frank Langella, yeah. Correcto. So, Frank Langella, él está contando de que Yul Brynner era un tipo con un ego cabrón. Uh-huh. Entonces, su triunfo más grande fue The King and I. Lo hizo en Broadway, lo hizo en cine y después de viejo volvió y lo hizo en Broadway. Uh-huh. Entonces, él tenía una limusina que él la subía en un elevador para que él no tuviera que ver al público en el... Wow. En el teatro, wow, y toda la vaina. So, se montaba directo a la limusina, del stage a la limusina. Entonces un día lo invita a cenar y Yul Brynner saca un flashlight que él tenía, como un strobe light. Uh-huh. Y decía, ¿tú ves esta luz? Esto yo lo tengo para que los negros, si se acerca un negro, yo le pongo esto y cree que le estoy cogiendo fotos y se van. Wow. Dice, just in case I'm attacked by the blacks. Crazy. Just in case I'm attacked by the blacks. Y Frank Langella, que le dice, tienen tanto miedo que carajo hacer una limusina tan grande para ti solo. You know, like, but they were super racist, a lot of these guys. Como con Sammy Davis también. Con el monito, no es Sammy Davis, que me cuando la época. Ah, de... tú dices la mosca en la sopa, sí. Cuando Sinatra. ¿Cómo opera? ¿De what? ¿Tú lo viste cuando él salía contra Sinatra y Martin y toda esa gente? Sí. The Rat Pack, you idiot. Él parece una mosca en la sopa, el único negro del grupo. Ay, no. Oh, no. God. No. This fucking guy. No. ¿No te acuerdas una vez que mandaron? Talk about racist. La mosca en la sopa. No, pero es talentoso, muchacho. Mandaron a cambiar el agua de la piscina porque él se bañó en la piscina. Right. Eso le pasó. Ellos estaban haciendo el show en Las Vegas. Y a Sammy Davis Jr. se tiró a nadar y vino un cliente del hotel y le pidió que cambiaran el agua porque un negro se había tirado a nadar. Coño. Es una locura, ¿eh? Crazy. Estados Unidos. All right, so we're gonna leave. Thank you. Gracias por estar con nosotros. We have los saludos para nuestros queridos oyentes de esta semana. Con mucho cariño para Josh García, Juanito el Pelú. Juanito el Pelú. También para... This is crazy. Is this ¿cuál? Ana Rebutlino. Sí. Ana Rebutlino. Rebutlino. Sí. Ok, no, pensé que están viendo pendejo, que usan funny stuff. So, saludo a Ana Rebutlino. Thank you. Gracias por escucharnos. También para Randy Morel, Dani Pérez, Denny García. Thank you. Oscar Flores González. Presente. No. Raúl Caicedo. Se tiene un pedo. ¿Qué pasa? Saludos para The Vic Man. Vic Man. También sí, siempre opina, Luis. The Vic Man always opina. Sí, siempre se toma el tiempo. Thank you, Vic Man. Yeah. Como cuando da su opinión elaborada. Claro, tipo. Claro. Thank you, Vic Man. Licenciado. Right. Tengo a Alex Vero Macías. Saludos, Alex. También para mi pana, el Jacromatic. Sí, señor. ¿Qué? Oye, Jacromatic allá en Puerto Rico tiene una organización sin fines de lucro, uh-huh,
que son tremendos artistas y hacen murales. Bueno, están cambiando el pueblo entero en colores. Parece que, parece que uno se metió motion cuando visita a Yauco. Exacto. Gracias a mi padre. Precioso, de verdad. Sí, él me ha invitado un par de veces allá a verlo. It looks beautiful, man. We have some pictures of, can we post some of it? Sí, sí. En social media, ya, para que la gente vea el trabajo que está haciendo ese hombre. Saludos, Yao Chromatic, mucho cariño. También para Raúl Ríos. Raúl Rivers. ¿Raúl qué? Ríos, lo dije en inglés, fue Raúl Ríos. Y también, y a mi querida Lidia Allende, thank you, y gracias por los cupcakes. Me mandó cupcakes de esos chiquiticos que se los come uno en un bocado. ¿Y cuánto te comiste? De un bocado, tres. Tres juntos. Quiero dar las gracias a todos. No tenemos tiempo para dar las gracias a tanta gente que te ha apoyado en la entrevista que te hicieron en Molusco TV. Molusco TV, sí, óyeme, tiene ciento y pico mil de downloads. Y, so, thank you so much, gracias de corazón. Si no lo ha visto, vaya a nuestro canal de YouTube de Luis Jiménez Show, ahí puede ver la entrevista de Molusco TV. ¿Le robamos la vaina a Molusco? No, está ahí por Molusco. Ah, ok. You can collab. No, but thank you, y gracias de ver a Molusco TV y a su equipo. Excellent people, de verdad. Yeah. O sea, really, I was so happy después que terminé la entrevista. Y hay un montón de gente ahí que también está pidiendo la segunda y la tercera parte. Es que hay muchos cuentos de esta vaina. Yo a veces, cuando uno hace una entrevista, y eso fue dos horas, me dieron mucho tiempo. ¿Y cómo te hicieron? Luis. Y después estaba yo pensando, ya no le conté tal vaina. Sí. You make a list. Yeah, I gotta make a list. También para dejarle saber a la gente que vayan a luisjimenez.com, donde pueden ver todas las redes sociales que tenemos y te pueden mandar mensaje a vos en Dear Luis. Sugiremos, no tiene que hacerlo, o sea, no es obligado. No, pero, señor. Señor, ayuda a que la gente vaya para que nos mande mensaje. Sí, también. Pero que a mí no me gusta que me obliguen a hacer la vaina. Dije, ve, señor. Si me da la gana, voy. Ya, señor, pero está estúpido este viejo. Pelea, dale un poquito más licor, dale. Si me dan de beber, me pongo necio. Ya, cállese. Recuérdese, cada sábado de 11 a 3 también, a través de la X96.3 y de la aplicación Euforia. Ay, cuánto dinero está haciendo aquí. Un comentario. Gracias por escucharnos, señores. Chao, hasta el próximo podcast. Hasta la bye bye. Gracias.